Su excelencia, por favor us un poco sobre el proceso desde uh, que was established, ¿Qué pasó, especialmente en los 40 años que usted es presidente? Un movimiento generalizado de todas las naciones africanas con la fiebre de la libertad para independizarse de uh, las potencias coloniales. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Guinea Ecuatorial también se sumó a ese movimiento para pedir su libertad, su independencia eh, por parte de su antigua potencia colonial español. Así Guinea Ecuatorial consiguió eh, las negociaciones con España y en colaboración con las Naciones Unidas y eh, consiguió su independencia total el 12 de octubre de 1968. Esto fue un movimiento generalizado. Ya hablando de, de mi parte, justamente eh, después de que el país alcance la independencia, todo el mundo tenía esperanza de vivir en paz de desarrollar el país, pero desgraciadamente el nuevo gobierno no cumplió el compromiso que tenía que trabajar a favor del pueblo. Entonces hubo un periodo de 11 años en el que se empezó a reprimir a, a la población y la mayor parte se vieron obligados a refugiarse fuera del territorio nacional. Se dispersaron por todo el mundo, algunos se fueron a los países vecinos, Camerún, Gabón, Nigeria, otros se fueron eh, a la expotencia colonial eh, que nos colonizó España. Y así eh, llegó un momento completamente de desolación, de tristeza. Así se produjo el cambio. El cambio eh, dio mucha alegría al pueblo de Guinea Ecuatorial, porque esperaba precisamente el cambio, porque muchos preferían quedar con el régimen colonial que vivir en la eh, periodo de la independencia. Y es cuando nosotros empezamos para trabajar. Hemos heredado un país completamente pobre, el más pobre del continente africano. Y empezamos a trabajar para la reconstrucción, para la reconciliación de todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Y era difícil porque no teníamos suficientes recursos económicos hasta que por la fortuna, por la gracia de Dios, Guinea eh, llegó a descubrir el petróleo. Y con el advenimiento del petróleo, con los recursos del petróleo, empezamos a trabajar eh, para eh, transformar el país en todos los sectores, sectores sociales, sectores infraestructurales. Eh, relaciones internacionales y hasta alcanzar el nivel que hoy día eh, está nuestro país. Aunque todavía no podemos presumir que lo hemos hecho bien, porque siempre una obra humana siempre tiene sus defectos, pero creemos que Guinea Ecuatorial está caminando en este momento en el rumbo. Que van también todos los países independientes. Yo no puedo presumir de que eh, somos desarrollados. El país todavía le faltan muchas cosas. Pero lo primero que se hizo es financiar los sectores sociales, la educación la sanidad, eh, el medio ambiente, a fin de que la gente pudiese estar en mejores condiciones, luchar contra la pobreza, terminar con el hambre y también prestamos mucha atención, sobre todo en la infraestructura del país, porque a pesar de ser un pequeño país, pues, las distancias de una comarca a otra era difícil porque no teníamos infraestructura eh, 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 de rutas, no teníamos aeropuertos, no teníamos puertos. Y el gobierno se ofreció con los recursos para superar esa dificultad. De manera que hoy día en la infraestructura... Eh, rutuaria, eh, el país es accesible a todos los rincones, en carreteras. Tenemos financiado también aeropuertos. Pues ahora mismo el país, a pesar de que tenía eh, un solo aeropuerto, el aeropuerto de Malabo, el de Bata era una pequeña eh, pista. Y también tuvimos que financiar la, el aeropuerto de Bata. Eh, eh, se mejoró las condiciones del aeropuerto de Malabo, se construyó el aeropuerto de Mongomayén, que se inauguró ayer. También construimos el aeropuerto en la isla de Anobón, que está al sur del Ecuador, que está eh, más allá de la, la, la capital gabonesa, eh, está aproximadamente a una distancia de cerca de 3.000 kilómetros, está un poco más cerca de, de la República de Congo. Eh, también hemos financiado el aeropuerto de Corisco. Corisco es una isla que está enfrente de la capital gabonesa, Libreville, y es una isla paradisíaca. Pensamos que ahí se puede desarrollar muy bien el turismo, porque el turismo también es una industria que eh, ayuda a a una nación para eh, conseguir eh, los ingresos para desarrollar el país. De manera que la financiación en este sentido se contempló en superar las dificultades que conocía el país, eh, sobre todo en los aspectos sociales. Hoy día lo hemos superado, hay buena infraestructura hospitalaria, eh, los niveles de educación están en mejores condiciones porque cuando... Eh, llegamos al poder, Guinea no tenía ni una universidad. Ahora tenemos una, una, una universidad, la segunda se va a abrir eh, en este año, en este curso que llamamos eh, la Universidad Afroamericana, porque nosotros pensamos de que como hemos formado a nuestros jóvenes en América Latina, en Europa, en Asia, también nosotros creemos que somos capaces de recibir estudiantes de todas esas partes, para que conozcan África. Eh, eh, también eh, creo que eh, estamos desarrollando eh, todo lo que es eh, el medio ambiente, para que la gente eh, viva bien, que se eviten muchas lo que son las enfermedades, eh, eh, que la gente tenga facilidades de vida. Y también hemos desarrollado las relaciones internacionales porque Guinea Ecuatorial tenía eh, únicamente tres cuatro embajadas, pero hemos abierto eh, relaciones diplomáticas con muchos países del mundo. Guinea Ecuatorial hoy día cuenta aproximadamente una ventena de embajadas por todo el mundo. So Uh, the, the, like you said, Your Excellency, the petroleum uh, gave a huge economic momentum. How did you decide how to divide, to allocate the money to the different things? How did you decide how to do it? Yo pienso que como lo he dicho, el the del petróleo nos permitió contemplar sectores that estaban muy mal. El petróleo nos ha ayudado a hacer el desarrollo actual que tenemos para superar todas las dificultades sociales, infraestructurales, eh, como ustedes habéis podido contemplar. Ha sido fruto de los ingresos del petróleo. Toda la transformación de Guinea Ecuatorial no proviene de las ayudas. Ningún país nos ha ofrecido ayuda. Nosotros hemos querido... Invertir los recursos del petróleo de una manera racional, según las necesidades del país. De manera que el petróleo nos ha hecho elevar el nivel de la vida de Guinea Ecuatorial, pero contemplando muy bien sectores, aspectos que hay que financiar con los recursos del petróleo. De manera que estoy seguro de que hemos utilizado el petróleo de una manera racional. ¿Cómo quieres que el mundo te vea hoy? Sabes que hoy día se habla muy mal de los países africanos independientes porque dicen que los gobiernos no financian el desarrollo de los sus respectivos países que utilizan muy mal eh, los los ingresos del Estado. Prueba de ello, por ejemplo, hay un famoso dicho que eh, muchos periodistas expresan de que el petróleo de los países africanos es una maldición. Es porque no están utilizando bien los recursos del petróleo. Pero para Guinea Ecuatorial y para mí, digo que el petróleo es una bendición, porque gracias al petróleo hemos podido alcanzar el nivel de desarrollo que ustedes están admirando. Quiere decir que hemos trabajado muy bien. De manera que eh, efectivamente ha sido nuestro deseo. Pero no hemos conseguido los niveles que queremos. Por ejemplo, hemos celebrado tres conferencias para buscar formas de desarrollar el país. Hicimos una primera conferencia económica, la segunda conferencia económica. Y la última que acabamos de hacer está para que Guinea Ecuatorial sea un país autosuficiente. Eso quiere decir que nosotros queremos convertirnos en un país industrial. Es decir, que nosotros tenemos que transformar nuestras materias primas. No tenemos que eh, permitir la excesiva dependencia de los productos, sobre todo los productos eh, sociales alimentación, eh, productos de base, eh, nosotros tenemos que empezar ya a producir los productos de necesidad del país. Ese es eh, nuestro sueño. How do you see your, your role in the Africa Union? La Unión Africana, que afortunadamente llegó a ser eh, eh, presidir la, la Unión Africana durante el periodo que corresponde la presidencia de un año para conocer todos los problemas del continente africano. África todavía tiene muchísimas dificultades porque África sigue dividido por razones de influencias culturales. ¿Por qué? Si contemplas ahora en África, hay grupos de los países francófonos. Forman un grupo que tienen sus criterios, tienen su manera de pensar. Están los anglófonos, también tienen sus criterios y su manera de pensar. Están los luxófonos, países de habla portuguesa. Es el panorama actual del continente africano. Es decir, las antiguas colonias siguen influenciando mucho en el continente africano. Por eso no hay progreso. Porque esas potencias europeas o potencias occidentales lo que hacen es realmente una explotación de los recursos naturales, una explotación de las mentalidades de los africanos para que no tengan un, eh, unas iniciativas propias sino que dependan de la opinión de las antiguas potencias. Ese es el problema que nosotros encontramos en el continente africano porque realmente África todavía no ha asumido la responsabilidad como un, un continente de naciones independientes. Todavía hay mucha dependencia de los países africanos con respecto a las antiguas potencias administradoras, con respecto a los países occidentales, países europeos. Ese es el problema que hay. E incluso el presupuesto de funcionamiento de la Unión Africana lo sigue financiando los países occidentales. Es una cosa absurda, porque nosotros mismos tenemos que cotizar el presupuesto del funcionamiento de nuestra organización continental y no esperar que sea financiado por otros ahí está el problema que tenemos de la Unión Africana. Now let's go back to your country. What is your vision, Su Excelencia, for your country, for Equatorial Guinea, looking to the future? What's your vision to the future? Uh, Mi visión, primero, es conseguir el funcionamiento autónomo. Es decir, nosotros tenemos que trabajar por nosotros mismos y no esperar de los terceros. Y para ese trabajo estamos derrochando esfuerzos para formar a nuestros jóvenes, porque los jóvenes constituyen las piezas claves que van a heredar el futuro de esta nación. Eh, la suerte está en que hemos llegado a crear una organización de jóvenes de Guinea Ecuatorial que trabajan políticamente muy bien, que tienen principios, que tienen buenas ideologías y que conocen lo que es el colonialismo, lo que es neocolonialismo, lo que es el, el neoliberal, porque hay mucha gente que utilizan esos términos como medio para engañar a otras naciones. Y nuestra juventud se forma en este momento, porque la falta de um, instituciones educativas re nos retrasó mucho. Pero ahora con nuestras universidades estamos formando a nuestros jóvenes que ya realmente asumen la responsabilidad política, eh, social, económica del país. La mayor parte de nuestros jóvenes son los que trabajan actualmente por el desarrollo de Guinea Ecuatorial. Why it was so important for you to appoint an ambassador to Israel? And what is your expectations from the new embassy? Nosotros, antes de tener la embajada, hemos estado trabajando con uh, eh, los técnicos israelíes, no solo en el aspecto de seguridad, en el aspecto de la agricultura, en el aspecto de la diplomacia, quiere decir que nosotros hemos visto lo positivo, lo real que estamos eh, cosechando esa cooperación que teníamos, pero a nivel privado, no a nivel público. Por eso, ante esta evidencia de que estamos compaginados muy bien con los israelitas, por eso hemos decidido eh, abrir la embajada eh, eh, en, en Israel. Ya se ha abierto la embajada y esperamos de que también haya la reciprocidad para que Israel también abra la embajada en Guinea Ecuatorial pero yo espero que cuando vamos a pasar a la cooperación con el gobierno, vamos a priorizar las, el aspecto que hemos estado trabajando también con los profesionales israelíes. thank you. and uh, so what would you like to say now through us to the people of israel? bueno. Muchos de ustedes ya conocen a Guinea Ecuatorial, por supuesto. Entonces, el mensaje mío es que, primero, reforzar las relaciones eh, diplomáticas a nivel de embajadas, reforzar la cooperación eh, económica con los hombres de negocio de Israel, también sensibilizar a los turistas israelíes que quieren venir para visitar Guinea Ecuatorial. Aquí tienen un país amigo, un país que ama a Israel, porque le puedo decir que en estos momentos hay muchos eh, súbditos guineanos que hacen peregrinación para visitar los lugares santos de Israel. Yo creo que es una iniciativa que ha partido del pueblo y no del gobierno. Porque cada año hay una partida de eh, eh, la población cristiana que va a visitar los lugares santos de Israel. Por eso nosotros no podemos estar al margen, porque creo que cuando se van eh, los, eh, eh, los peregrinos, deberían de tener a alguien que les acoge, un embajador, para que si algo le ocurre haya una autoridad diplomática de Guinea Ecuatorial, que puede recibir a la población de Guinea Ecuatorial, eh, los peregrinos guineanos, que van a visitar los lugares santos de Israel. Espero que próxima reunión sea en Jerusalén. Gracias a ustedes.